su banda, Goliat. Dado la comparativa es que llega gracias a los amigos de Tapau. 4-1 el récord de Alejandro Castillo. 3 victorias, 5 derrotas para el Oso Miranda. 1.78 y 1.73 respectivamente. El cuarto combate de la noche será en el peso liviano, barra ligero. Y bien, señores, es hora de presentar la pelea estelar de la cartelera preliminar de Fusion Fighting Championship. Y en la esquina azul, con 29 años de edad, 1.73 m de estatura, 70 kilogramos en báscula, un récord profesional de 3 victorias, 5 derrotas, 0 empate. Representa Invictus Jute Box de La Plata, Argentina, Adrián El Oso Miranda. Y el otro extremo de la jaula, 31 años de edad, 1.78 m de estatura, 70 kilogramos en báscula. Un récord profesional de 4 victorias, 1 derrota, 0 empates. Representa Nova Uniao, Argentina, de Buenos Aires, Alejandro Castillo. Todo listo entonces. Venido amantes del básquetbol, amantes del fútbol, como no, y sobre todo amantes de las MMA. Katia Ford nos dice que se viene el primero. Mr. Goliat, la estelar de las preliminares. Así es. Dando los últimos repasos al reglamento, el juez. Cada uno a sus esquinas, José Carlos. A lo que vinimos. Está inquieto el oso. Mucha expectativa en cada esquina. Se vendrá el primer asalto. Juez. Juez. Tape azul para el oso Miranda. Tape rojo para Alejandro Castillo. ¿Está listo? Gladiadores. ¿Listo? ¡Mesa! El peso liviano. Que se ven las caras en el estelar. De las preliminares, FFC 59, junto a Patricio Goliat Navarrete. Y el oso que no sale a esperar, sino que a buscar el combate, intentando conectar rectos. Y Alejandro Castillo saliendo y entrando para evitar ser encontrado con esos golpes. Y cambiando de guardia, ¿no? En el inicio, el oso Miranda. Desde él vamos. Bastante movilidad en sus piernas. Sí, señor. Buscando por acá Castillo. Manos bajas de parte de Castillo. Mano izquierda baja. Golpeando y caen bajo los hombros, ¿no? Así es. Ese juego de pies. Livianito, harta movilidad. El pantalón dice masa, por eso. Intento de frontal por parte del oso. Buen recto al mentón. Sí, señor. Es larguísimo Alejandro Castillo. Que se alcance. ¡Upa! ¡Mete el oso! Y el oso que se lo devuelve. Frontal por parte de Miranda. Low kick. Atento a la guardia baja de Castillo, que lo puede capitalizar. No, y los golpes del oso no son para marcar, ¿eh? Son realmente para castigarlo a Castillo. Exactamente. Buen recto al estómago, buena low kick de vuelta de Castillo. Ahora igual, la postura de Castillo es distendida, ¿no? Relajada, ¿no? Se lo toma con calma. Así es. Opa. Al parecer está con esa movilidad, intenta evitar el intercambio y conectar y moverse. Conectar y moverse debe ser su estrategia, ¿no? Circula, circula, circula. Sí, sí, tal cual. Low kick. Una más por parte del oso Miranda. ¡Upa! Que el oso trae poder en esas manos, está la buscando el intercambio. Goliat, ¿eh? Y movilidad de cabeza, abajo, arriba, arriba, abajo. Buena frontal. También las trajo Castillo. Tremenda high para darle al oso. Una pequeña movilidad, se queda estático un segundo. Veremos si el oso puede aprovechar este segundo para conectar. Buena low kick interna, buena frontal a la rodilla de su rival. ¡Upa! Las manitos del oso. Y lo mira, y lo mira, y va a buscarlo, a cazarlo. Amenaza antes, no se deja Castillo, que también avanza, también presiona. ¡Upa!
lindo codo de Castillo en esa última combinación. Frontal del Oso. El Oso siempre al frente buscando encerrarlo, buscando presionarlo. ¡Upa! ¿Qué es lo que intenta evitar Castillo con tanta movilidad? Estamos haciendo mella. Las low. ¡El Oso! Correcto. ¡El Oso que mete! ¡El Oso le da por la finalización! Va, ¡pega, va, pega, va. Pega y pega! Va, se resiste. Va. Intentando Alejandro Castillo. Armando una guardia. Sí, señor. Intentando cazarlo, cerrarlo, traerlo hacia él. Durísimo el castigo del Oso Miranda. Cuidado que está escalando. Está escalando. Veremos si es solo para sobrevivir o está buscando un ataque. Creo que en este momento falta, está intentando mucho, Goliata, contener ese ataque. Pero mira, mira, está tratando de armar un ámbar. No me digas. Está invirtiendo la posición, buscando un raspaje. No me digas. Y el Oso que sale y queda por encima. ¡Wow! Sí, buenos codos por parte del Oso ahí. Quedando por encima. Tremendo primer round el que tenemos en este estelar de las preliminares. Ojo que el gancho que está por dentro de Castillo le puede que la saca para cerrarla, para volver a escalar con la guardia. Mira, no se queda quieto. Busca hacer postura. El Oso Miranda. Escalando. Tomando su tibia para buscar controlarlo. No, y la presión que le genera, ¿no? El Oso a Castillo Goliat desde esa posición, ¿no? Con todo el peso de su cuerpo encima. Creo que debiese golpear para que no los pongan de pie. Ahora, igual hay actividad ahí, ¿eh? Pasto. Pero vemos que la preferencia, o le quedó el antecedente del anterior. La preferencia es por el intercambio. Ya. Yeah. Es que vemos a Castillo que está por debajo, que solo está intentando escalar, pero no mejora posición y amarrar un poco el combate para no recibir ese castigo. Porque, por lo visto, el Oso trae pólvora en esas manos. Sí, señor. Busca absorber la menor cantidad de daño posible en el cierre, Alejandro Castillo. Que debe golpear zona baja, arriba, dos golpes, control. 10 segundos finales. Parece que tenemos segundo round, José Carlos. Sí, señor, esto se estira al segundo. El Oso. Uy. Que termina firme y sólido este primer asalto. Felicitado por su gente. En sus tarjetas, señor Navarrete, ¿cómo la vio? Para mí el primer round se lo doy al Oso por el poder en esas manos, por la conectividad y efectividad en su trabajo. Creo que estuvo por encima mayor cantidad de tiempo, golpeando, controlando y conectó los mejores golpes, a mi parecer. Yo vi una pelea pareja hasta ese último derribo, ¿no? Ese control sobre el final del asalto y los golpes que conectó Miranda, que buscó finalizar el combate, le dan claramente este primer round. Veremos qué nos depara el segundo round. Y con qué predisposición sale Alejandro Castillo, ¿no? Así es. Visto lo anterior. Vemos las esquinas haciendo su trabajo, entregando las indicaciones, hidratando a su peleador. Veremos qué le pide su esquina. Por lo que alcanzamos a escuchar. ¿Usted qué le diría si estuviera en esa esquina de Castillo? La verdad, que evite el intercambio, que continúe con la movilidad. Ajá. Y quizás podría buscar llevar al piso, pero quedar él por encima. Ok. Todo el mundo le habla al Oso, ¿eh? Tiene mucha fanaticada hoy. Trajo la barra, trajo sí, todo. Sí. Vamos, listos, profe, vamos. Segundo asalto en marcha, seguimos en vivo. FFC 59, Buenos Aires, Argentina. Buen cruzado. Bombitas de lado y lado. Mete Castillo. No kick. ¿Te diste cuenta un detalle importante, José Carlos? Dígalo. Estamos con guantes nuevos en FFC. No me digas. Tapou P está innovando con guantes nuevos para FFC. Muy bien. Guantes de primera calidad que estamos bautizando en esta edición 59. Buenísimo. Alejandro Castillo retrocediendo constantemente. Y el Oso buscando controlar, tomar la pierna para poder conectar golpes de poder. Amenaza constantemente el Oso Miranda. Cambiando guardia. De largo es a la U. Va
El oso que lo mira, lo invita a entrar. Sí. Creo que está esperando trabajar desde la contra. Se lo toma con calma Alejandro Castillo, a pesar de haber perdido para nosotros el primero. Así es. Y continúa esa movilidad, desplazamiento, movilidad de cabeza, tratando de evitar ser encontrado por las manos de el oso. Que es más o menos lo que vimos hasta antes del último derribo en el primer asalto. Así es. Vuelve a la carga Miranda, conecta una tremenda zurda. Al mentón directo, José Carlos. Y lo imita constantemente. Hay que... El oso con una guardia tipo inglesa de boxeo. Primero la defensa, a mi parecer. A ver qué sale de este clinch. Un control, pero no hay castigo. Vamos a ver. Si rápidamente no inicia la actividad, golpe bajo de Castillo. Recordemos que en este caso el oso tiene hasta 5 minutos para recuperarse. Ahora, nunca viste un peleador emplear a los 5 minutos. No, generalmente el reglamento espera recuperarse y volver lo antes posible. Pero la verdad, José Carlos, un golpe bajo puede cambiar incluso el curso de la pelea. Exactamente. Sí, de acuerdo. Sí, no, clarito el mismo, ¿no? Ahí lo observamos en la RP. Otra vez. Combate en marcha. Continúa su movilidad. Lo del oso. Las internas que ha conectado Miranda. Importantes, valiosas. Porque van cocinándole la base a su rival. Intento de frontal ahí. Por parte de Adrián. Buen recto. Oso. Quien continúa yendo al frente presionando para poder golpear a su rival. Ahora baja la guardia peligrosamente Miranda. Así es. Ya en varias ocasiones. Apagando una frontal más. Low kick por parte de Miranda. Conectado a Castillo. El recto del oso, muy bien pulido, ¿no? Conecta el oso. Lo conecta y sigue el castigo. Sigue buscando controlar ahí, pesando con la cadera. Veremos si logra ponerse de pie, logrando la cinturada. Veremos qué se nos viene, José. Atención ahí, no pestañee ni un segundo. Tiene Junkers en las manos. Acinturando, presionando contra la jaula. Sobreviviendo al combate a esta altura del mismo Alejandro Castillo. Y persigue Miranda. Quiere acabarla en el segundo round. Que tiene un pómulo bastante castigado. El izquierdo. Así es. Wow. Bien calma Miranda, ¿no? Que se lo tome con calma desde su esquina. El oso poniéndolo contra la jaula, esperando los espacios para poder entrar con sus manos y castigar. Sí, señor. Lauke. Contra un rival que se trasladó también Goliat, las Lauke han sido claves y ya se van haciendo notorias, ¿no?, los movimientos de Castillo. Así es, José Carlos. Buen recto nuevamente. Opa. Prepara con el jab y cuando lo tiene a vista, lanza. Buena giratoria. La patada con giro. Opa. Nos vamos a meter al tramo final de este segundo asalto. Y el oso al frente como un cazador, presionando a su rival para buscar abrir los espacios que necesita para conectar. Sí, señor. Mete Miranda. Quien ya este segundo round ha mostrado mayor diversidad, pateando con giro, buscando un puño con giro también. Se terminó el segundo, Goliat. Se siente vencedor el oso. Y que a mi parecer sí se lleva este round. También, sí, también 19. Acá los highlights. El mismo. Mira cómo lo sentaron a Castillo. Pato. Tiene poder en las manos. Sí, tiene señor. Poder en las manos este muchacho. Y wow. Lo sabe. Y lo sabe. Wow. Creo que ahí tardó un segundo en irse encima. ¿Sí? No se convenció cuando cayó al,
una leve pausa que quizás podría haber generado cerrar el combate en el momento, pero también podría ser, puedes creer, hay rivales que tienden a fingir que están tocados para esperarte o con una frontal o esperar que caigas y dejarte abajo. Saludo para los hinchas de Racing Club, ¿eh? A propósito de la salida de la señorita Priscila, ¿eh? Pablo Guerrero, un tremendo futbolista, pero ahora está jugando en Racing, ¿eh? Sí, bien, qué bien. Me dijeron que venía el Tigre hoy, ¿eh? Que estuve el otro día en el cilindro. Me prometieron que venía el Tigre hoy. Vamos a ver si cumple. Qué tremendo. Y creo que por ahí viene la banda, ¿no? También. Que aún no se escucha. También, sí, sí, sí. O sea, Guerrero viene con toda la banda. Estaban afuera los muchachos. Miren ese pómulo, por favor, ¿eh? Está comprometida la vista de Alejandro Castillo. En la previa del tercer y último round. Tenemos acción. Ambos un saludo fraterno antes de iniciar. Porque saben lo que están entregando. Saben que están dando su 100%. Sí, señor. Sale a cazarlo otra vez el oso Miranda. A Alejandro Castillo. Buena defensa. ¡Opa! Así son las artes marciales mixtas. Pueden cambiar su curso. Más me preocupó esa rodilla al momento de caer. En cualquier momento, Goliat. Así es. Mira, mire, baja mucho la cabeza al entrar Alejandro Castillo. Lo invierte. Trabajo de lucha ahí contra la jaula. Alejandro Castillo intentando comprimir. Pero creo que está regalando la espalda. Upa. Y el oso, posición dividida. La potencia del oso Miranda. Esa tracción. Ya sabemos de dónde viene el apodo, ¿no, José sí, Carlos? Sí, olvídese. Ustedes le dicen Goliat tampoco por gusto. Así es, apodo que me gané a mis 16 años. ¿16 años? Así es. Upa. Está por encima el oso Miranda. Tendrá que comenzar a conectar, si no el profe lo va a poner de pie, ya mismo. Así es, el oso comprimiéndolo, anulando esa movilidad en el piso para evitar su jiu-jitsu e intentando castigar con codos desde arriba. A ver, guarda con las ascendentes. Ambos de pie nuevamente porque lo quiso el oso de esa manera. 3 minutos 21 por delante. Y cualquier cosa puede ocurrir. Por las pantallas de Movistar Perú. Buscando con los rectos Castillo, con los volados, el oso Miranda. Upa. Metiéndole un poquito más de presión en esos golpes, ¿no? Sí, señor. Esa última, hay que tener un cuidado marcando la calki. Buen recto derecha nuevamente por parte del oso. Quien lo prepara, constantemente está preparando esa mano. Sabe que es su mano de poder. Recula. Su tranquilidad en el rostro. Y recula Castillo. Buena low kick ahí. Otra más. Y ahora ya está haciendo daño. Ya no pierna. Aguantan más esos gemelos. Así es. Y baja el oso con los martillos. Uy, buena rodilla. De pie Castillo. Mete Miranda. Dos minutos 17 por delante. La decisión, la convicción de Miranda es muy plausible. Por favor, aplausos. Y manteniendo su estrategia en todo el combate, ganando el centro de la jaula, poniendo de espaldas a la reja a su rival y buscando conectar manos de poder. Que en reiteradas oportunidades ha sido ese recto de derecha bien profundo al mentón. Uno de los criterios para determinar al ganador de una pelea en las artes marciales mixtas es el control del octágono, ¿no? El control de la jaula. Así es, y el oso lo ha aplicado con manual en este combate. Check para el oso en ese... Me tiene nervioso ese uppercut del oso que ya en dos oportunidades ha lanzado y no ha podido conectar. Creo que si lo conecta, uff, la historia va a ser otra. A ver, a ver. Puño con giro, Goliat. Está buscando cerrar su combate y con un buen broche. Sí, 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 ¿no? Ponerle la cerecita, ¿no? O la guinda, también se diría. Así es. Dando espectáculo, dando show. El público, José Carlos, que no deja de interactuar con los peleadores todo el momento del combate. Atentos ahí y expectantes al resultado. Avanzando Miranda, nos metemos al último minuto de este combate, de este tercer asalto. Buen cruzado nuevamente por parte del oso.
que me dice, no solo tengo mi derecha, también mi izquierda es potente, señor Navarrete, me está diciendo. Muy bien. Intento de derribo. José Carlos, yo completito Miranda. Lo hemos dicho reiteradas oportunidades. Parece que no nos había visto Miranda. Una mano antes de entrar al piso. Una mano antes de entrar al tackle. No. ¿Hay algo acá, Goliat? En este momento. ¿Hay algo acá? No veo no comprometida encajada, ¿no? La asfixia por la posición. Zafó Castillo. Pero logró detener el envión de su rival que intentaba llevar la pelea al piso. No siempre un agarre es para buscar someter, sino también para evitar los embates. Muchas veces rival logra frenarlo, claro, e incluso cambiar el curso. Giras y tu rival pasa. O ajá, te quedas y clinchas para poder castigar la cabeza cuando intente poner de pie. Avanza Toloso. Se prendía el intercambio. ¡Final! Muy buen este combate. Tremendo combate, Goliat. Muy, muy, muy buen combate, José Carlos. Si bien no ambos salen con el brazo en alto, para mí ambos son ganadores porque hicieron un tremendo combate. Aunque mis tarjetas están claras. ¿Y las suyas, José Carlos, con quién están? No, están con Meloso, ¿no? Y claramente hasta ahora es el combate de la noche. Y escucha el combate público, de la noche. Escucha el público cómo se prende con este muchacho. Ahí. Acá lo mejor del tercero. Y en breve iremos con la decisión oficial en la voz de Javier El Cholo Basurto. Se sabe ganador Miranda. Qué linda velada estamos viviendo desde Buenos Aires. FFC 59. 9 combates profesionales que nos están entregando emociones por doquier en esta noche. No pierda la pantalla, no se quede, no cierre los ojos, porque se pierde el desenlace de esta cartelera, que nos queda el plato fuerte aún, chicos. Imagínense, si viene el plato fuerte, ¿qué nos depara esta noche, no? Tal cual. Señor Basurto, somos oídos. Y bien, señores, tenemos decisión. Y los jueces han decidido que el ganador, por decisión unánime, es... El Oso Adrián Miranda. Qué tremendo. Sube su hijo para festejar. Qué felicidad más grande, qué alegría poder compartir con tu familia este qué abrazo, momento, ¿no? Qué abrazo para conmovedor, Patricio, ¿no? Así empezó el camino del Oso Miranda, y así termina su presentación en esta FFC 59. Así es, José Carlos. Y lo que sigue tras el corte, Uraya Rodríguez ante Andrés Santillana. Una pelea que aguardamos con mucha expectativa. Pausa, venimos.